Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Yo soy Aldebarán y estamos aquí para hablarles de trucos que usa la policía en interrogatorios y que tú puedes usar para sacar la información que necesitas. Querido estilócrata, todos necesitamos información en nuestra vida diaria, ya sea de nuestros compañeros laborales, de nuestra pareja, de nuestros proveedores o de nuestros clientes. O incluso en el día a día cuando negociamos cualquier cosa. A veces es muy sencillo, pero otras veces no lo es porque las personas suelen ocultar información importante. Por eso es indispensable que conozcas las técnicas más eficaces para conseguir información. Y una de estas técnicas es la que utiliza la policía en los interrogatorios. Pero debes saber que las técnicas de interrogatorio dependen del tipo de delito y de la personalidad del delincuente. Además, que detrás de un buen interrogatorio siempre hay todo un equipo de investigadores que, tras los cristales, apoya a los agentes que lo practican, volviendo todo más complicado para el interrogado. Quédate, ya que a continuación te diremos cuáles son los trucos comunes que usa la policía para los interrogatorios y que puedes utilizar de manera efectiva. Toma nota. Número 1. Fingir que estás de su lado. Es un truco viejo, pero pocos lo practican cotidianamente. La policía suele llevar algo de beber al acusado, o le ofrece un cigarro, o le habla de manera suave. Tú puedes hacer lo mismo con las personas a quien deseas sacarles información, no importa si crees que están de tu lado o no. Pórtate amable e intenta despertarle confianza y seguridad, haciéndoles creer que deberían sentirse relajados. Después de esto, llévalos al siguiente punto. Número 2. Confrontación positiva. La confrontación positiva incluye que te mientan legalmente sobre falsos testigos, huellas dactilares, grabaciones de video. El chiste es sacarte información mintiéndote un poco. Primero, los policías hacen preguntas abiertas para ganarse la confianza del acusado o del presunto culpable. Y después de estas preguntas empiezan a hacer otras incisivas, preguntando sobre los detalles para desmontar todas las coartadas posibles. Tú puedes hacer lo mismo. Intenta obtener información aunque no sea relevante para lo que buscas. Empieza preguntando cosas amables. Solo haz conversación. Después, poco a poco, ve hacia el punto que te interesa y no pierdas de vista los detalles. También puedes recurrir a información que te hayan dicho, aunque, como lo hace la policía, esta no sea totalmente cierta. El chiste es que midas las reacciones de la persona a la que pretendes sacar la información. 3. Interrumpir toda negación de inmediato. La policía no suele dejarle hablar a las personas cuando saben que van a utilizar una coartada. Lo que hacen es que interrumpen al interrogado y esta interrupción tiene por objetivo no dejarles ganar confianza. La idea es generarle la sensación al interrogado de que no puede hacer nada para convencer a los policías y de esta manera frustrarlo en sus intentos de demostrar que son inocentes. Si te fijas, esta técnica la usan mucho los políticos. Pon atención en las entrevistas. Cuando alguien les dice algo que atenta contra sus intereses, lo interrumpen, alzan la voz, cambian de tema y hacen cualquier cosa para distraer a quien está interrogándolos. Tú puedes utilizar la misma estrategia. Cuando quieres sacar la información a alguien y empieza a dar una coartada, interrúmpelo, cámbiale de tema hasta lograr que se desespere. Si lo haces, ten en cuenta que el objetivo es hacer que tu adversario se vuelva inseguro de lo que dice, intentando volverlo nervioso e incongruente y obligándolo a decir algo que quizá no desea decir. 4. En estos casos, la policía intenta hacerle creer al inculpado que puede aceptar su culpa minimizando su responsabilidad. Por ejemplo, le dicen que el crimen que cometió fue solo un error, dado que todos somos humanos y que todos podemos perder el control en algunas ocasiones. De esta manera, provocan que confiese sin hacerlo sentir el malo de la historia. Minimizar la falta en un interrogatorio es altamente efectivo para conseguir que un culpable confiese. Esto a veces se hace con buena intención, intentando conseguir una pena más severa y ahorrando todo un proceso judicial,
pero otras veces también se hace con el fin de que el inculpado confiese un delito que no cometió. Así que ten cuidado, estilócrata. Si utilizas esta técnica para obtener información de colaboradores en tu trabajo, o de tus subordinados, o de tu jefe, o de tu pareja, ten cuidado de no manipularlos a tal grado de hacerlos confesar algo que no cometieron. Entonces ya lo sabes, los puntos son fingir que estás de su lado, la confrontación positiva, interrumpir toda negación de inmediato y mostrar una salida minimizando la situación. Nos vemos en un próximo video. Dinos si te gustan este tipo de contenidos y por favor no olvides darle like a este video.